Buen día, chicos de Bioquímica de Alimentos. Vamos a hacer la primera práctica que corresponde a su materia, que es obviamente Bioquímica de Alimentos. La primera práctica se trata de las propiedades físicas del agua y el comportamiento al agregar solutos. Esto pues ya lo vimos en teoría. Ustedes se acuerdan que vimos cómo afecta si le agregamos sal, si le agregamos algún conservador o azúcar, etc. Pero ahorita lo vamos a comprobar ya en la práctica, cómo cambia y también cómo va a actuar según la temperatura, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pesar un vaso de precipitado en una balanza semianalítica. La encendemos, colocamos el vasito y lo vamos a tomar el peso, que es 57.44. Aquí podemos quitar el peso del vaso con oprimiendo el botón de que dice cero, o un tare que le llamamos. Lo oprimimos y aparece el cero. Ya lo que va a aparecer ahorita va a ser específicamente la cantidad, el peso del agua que vamos a colocarle ahí, que van a ser 50 mililitros, ¿sí? Entonces ahí están 50 mililitros de agua destilada. Entonces los vamos a agregar al vasito y vamos a notar el peso. Aquí ya solamente va a dar como resultado el peso del agua, va a ser 49.36. ¿Se acuerdan que según nosotros, o según la teoría nos dice que 50 mililitros o 1 mililitro es igual a 1 gramo? Pues aquí comprobamos que no, porque agregué 50 mililitros y pesan 49.36. Después de esto, yo lo voy a colocar aquí en la estufa, en esta, aquí ya lo tenía medido, y voy a checar que esté hirviendo, ¿sí? Ya está hirviendo, esos 50 mililitros ya están hirviendo, pero vamos a ver la temperatura a la que hierve, ¿sí? Porque acuérdense que aquí en Saltillo estamos a una altura sobre el nivel del mar que no corresponde a la... Con esto comprobamos que estamos en una altura bastante alta, que son 2600 o 3200 metros sobre el nivel del mar. Y aquí les marca que el agua está hirviendo a 95 grados, ¿sí? Se supone que decimos siempre el punto de ebullición es de 100. Bueno, aquí le afecta la altura que tenemos. Entonces ahí ya ustedes comprueban que está a 95, 96 grados. Ok. De aquí, a partir de que empezó a hervir, ya empezó hace un momentito cuando tomamos la temperatura, y le vamos a medir 5 minutos, ¿sí? Para checar cuánto... cómo nos va a afectar en el volumen, ¿sí? Entonces, pues ponen su cronómetro y pues aquí le van a poner los 5 minutos, ¿sí? Aquí lo vamos a dejar ahí que hierva los 5 minutos, ¿sí? Entonces, mientras vamos a hacer otro paso. El siguiente paso es medir otra vez 50 mililitros de agua destilada, colocarlos en el vaso y lo vamos a poner ahora en el congelador. Eso, bueno, pues es lo mismo que hicimos ahorita, medir los 50 mililitros de agua y los pusimos en el congelador. Eso yo ya lo hice desde el día de ayer para avanzarle a la práctica. Y ahí están otra vez los 50 mililitros. Y los voy a colocar de nuevo en un vasito con agua, digo, en un vasito de precipitado. Vuelvo a pesarlo, le quito el peso, agrego los 50 mililitros y se fijan, cada vez, bueno, según es diferente el peso, entonces aquí es de 48.87, ¿sí? Entonces eso pesan 50 mililitros, se ponen en el congelador en un refrigerador casero. Yo aquí ya lo tengo congelado, ¿sí? Solamente tenemos que esperar a que se descongele y después de que se descongele vamos a volver a medir el agua.
Aquí lo que pasó, sufrió un accidente, que con la temperatura muy baja se quebró el vasito, por eso lo estoy recuperando el agua ahí. Y lo que me interesa es el agua que se descongela, ¿sí? Entonces vamos a checar cuánto fue la variación, ¿sí? Bueno, en el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a agregar ahora solutos, ¿sí? Entonces, de igual manera, voy a pesar el vaso de precipitado, ¿sí? Le quito el peso y ahora le voy a agregar los 50 mililitros de agua. Y aquí no me interesan tanto la cantidad de eso, sino el punto de ebullición. 50 mililitros de agua, que ya saben que no pesan 50 gramos. Y le voy a agregar 5 gramos, que ya pesé en este recipiente, de sacarosa o azúcar, la que ustedes consumen normalmente, ¿sí? Entonces, esto lo que va a pasar es que lo vamos a disolver aquí. Tomamos el vaso, lo vamos a agitar constantemente hasta que se disuelva, ¿sí? No tarda tanto, se disuelve un buen. Ya saben que, por ejemplo, la sacarosa, les había comentado en clase que es un soluto que va a controlar un poquito la actividad del agua, ¿sí? Aquí vamos a ver cuánto me va a controlar esa actividad del agua. Si se fijan, bueno, pues aquí ya está disuelto la sacarosa, ¿sí? Entonces, esta la voy a poner a calentar, ¿sí? También por 5 minutos. Cuando pasen los 5 minutos, voy a volver a... lo dejo enfriar a temperatura ambiente y voy a checar cuánto es lo que cambia, ¿sí? En el caso del volumen. Vamos a hacer esto con la sacarosa, que va a ser el caso del vaso número 1. Aquí le voy a poner el número 1. Entonces el 1 va a ser la sacarosa, ¿sí? Y este es el agua normal. Ya llevamos 4 minutos con 53 segundos para sacarlo ahorita el agua sola. Ya aquí está. Lo sacamos del calor y lo dejamos ahí que se enfríe a temperatura ambiente, ¿sí? Ahorita le vamos a tomar aquí el tiempo, ahorita que empiece a hervir, le vamos a tomar los 5 minutos también. Vamos a hacer lo mismo con un vaso con 50 mililitros de agua igual, pero ahora le vamos a agregar 5 gramos, perdón, de ácido benzoico, que si ustedes saben, el ácido benzoico es un conservador, que si le agregan los alimentos, o es ácido benzoico, o bien en algunos casos viene benzoato de sodio. Esa es una sal que ya saben que se forma con el ácido benzoico, ¿sí? Entonces, va a ser un poquito más complicado de disolver, pero bueno, ahí están viendo una característica que no queremos en un alimento, ¿sí? Si le agregamos más de la cuenta, pues van una primera propiedad que va a perder el alimento, pues es la apariencia, ¿sí? Porque si era transparente, bueno, pues ahora va a estar turbio y pues no es... debe aparecer lo más semejante al alimento natural, ¿sí? Entonces ya ahí están perdiendo una propiedad. Entonces se trata de disolver todo lo que se puede. Si no se puede, bueno, pues así se utiliza. Entonces vamos a ponerlo también en el calor. A este le vamos a poner que es el número 2, ¿sí? Y ahorita empieza a calentarse. Entonces, el primero fue sacarosa, el 2 fue ácido benzoico, ¿sí? Y el 3 va a ser ácido cítrico, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con ácido cítrico. Igual, vamos a poner al vasito 50 mililitros de agua y 5 gramos de ácido cítrico. Vamos a hacerlo, ese va a ser el vaso 3. Y el vaso 4... va a ser igual, pero ahora le vamos a agregar nosotros ahí 5 gramos de sal. Este fue ácido cítrico.
Igual tratamos de disolverlo, que esto es más, más fácil de disolver, digamos así, de alguna manera. Y también aquí con esto ustedes prueban de cuáles son los solutos que ustedes pueden utilizar con más facilidad, ¿sí? Por ejemplo, el ácido cítrico, pues puede ser el jugo de limón, ¿sí? Entonces con eso, esto lo pueden ir observando ustedes. A este le vamos a poner el número 3. El número 1. Entonces igual vamos a tomar los 5 minutos. Y este le vamos a poner el número 3, que es ácido cítrico, ¿sí? Entonces lo vamos a poner aquí en la parrilla también. Y ahorita empezamos a contar. Entonces vamos a hacer igual lo mismo, pero ahora es el vaso de precipitado, los 50 mililitros de agua destilada y ahora 5 gramos de cloruro de sodio. Aquí ya les decía, ya los tenía pesados, por eso ya los tengo ahí separados con su agitador y todo, porque no debemos de mezclar, acuérdense de eso. La sal es uno de los solutos más usados en el área de alimentos. ¿Por qué? Bueno, porque va a tener 3 funciones, si no es que hasta más. Va a controlar la actividad del agua, les va a dar sabor y va a utilizar como conservador. Y en algunos casos se considera también un antimicrobiano. Entonces, son funciones que ustedes deben de conocer para saber cuánto le van a agregar. Obviamente, si es uno de los más recomendables, es uno de los más benévolos, vamos a decirlo de una manera, pero claro que no vamos a agregar exceso, porque entonces cambiamos totalmente el sabor, ¿sí? Entonces, ese también lo vamos a poner aquí a... Ya vamos a poner el número 4. Vamos a checar que estén hirviendo. Vamos a ir sacándolos. Ya cuando esté libre que esté frío. Esta es el agua destilada sola. Vamos a esperar que pasen los 5 minutos de cada uno y vamos a medir el volumen, ¿sí? Bueno, ya pasaron los 5 minutos de ebullición de cada uno de los vasos con la muestra. Bueno, este fue el último y nada más quería que supieran que, bueno, acaba de dejar de hervir y la temperatura cambia, no hierve tampoco a los 96, ¿sí? Hierve más, aproximadamente entre 80, 85 más o menos, ¿sí? Entonces, le tomé a las otras soluciones y hierven ya con el agua y el soluto, hierven aproximadamente 85. Quiere decir que una de las propiedades que afecta a cada uno de los solutos es el punto de ebullición, va a bajar, ¿sí? Entonces, el punto de congelación, bueno, pues íbamos a checar ahorita cuál sería. Entonces ahorita lo vamos a ver en el otro vasito que les dije que ya lo había hecho desde el día de ayer. Este ya está frío, ¿sí? Este es el agua normal. Después de que hirvió 5 minutos, la vamos a volver a medir para que vean cuánto cambia en el volumen, ¿sí? De 50 mililitros, ahora son 32, es donde está la pancita de la burbujita esa que se ve ahí, entonces sería bajó 18 mililitros en 5 minutos nada más. Entonces también afecta pues el volumen, el punto de ebullición, entonces va a cambiar totalmente, ¿sí? Esto es lo que mide el agua normal, esa no tenía ningún soluto. La número 1 tenía sacarosa, como les traigo. La número 1 tenía sacarosa y esa vamos a ver cuánto bajó el volumen. En este caso, bueno, aquí fue menos, bajó menos, es 42,
42 mililitros. Entonces, de 18, normal, esta bajó el volumen en solamente 8 mililitros, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van viendo cómo va cambiando. Y está todavía un poquito caliente. ¿Sí? El volumen después de que hirvió 5 minutos. El 2 que dijimos que era ácido benzoico, si ustedes se fijan, al enfriarse se hizo como una piedra, una mezcla bastante rara. O sea, este ácido benzoico va a tener, nos va a afectar en las propiedades físicas de nuestro producto, ¿sí? Si le agregamos más de la cuenta, ¿verdad? O sea, aquí fue 5 gramos en 50 mililitros, quiere decir que tenemos que agregar muy poco para que no dé mala apariencia, ¿sí? Pero aquí se nota. Y el 3 dijimos que era el ácido cítrico, entonces este lo vamos a medir en la probeta. Vamos a ver cuánto volumen bajó. Y está en, ay, está en 38. ¿Sí? ¿Sí se ve? Entonces bajó 12 mililitros de agua, de contenido. Y el último fue la sal o el cloruro de sodio. La vamos a medir también y vamos a checar con el burros. Son 40 mililitros. Aquí está. Entonces bajo 10. Entonces esas son las formas en que el soluto le afecta a las propiedades del agua, ¿sí? Entonces si lo vamos a calentar, pues va a variar mucho. Pero aquí la situación es que no nada más es que lo vayamos a calentar, es también que la temperatura nos va a estar cambiando constantemente, ¿sí? Vamos a medir también ahorita el del agua congelada, ¿sí? Nada más que estamos tratando de derretirla para que vean cómo se afectó, cómo va a afectar. O si no afectó, ¿verdad? Entonces tenemos que checar todo esto. Entonces aquí en esta vamos a hacer, les voy a mandar el formato. Les voy a mandar el formato con las preguntas, ¿sí? Y una de las preguntas que vienen en la práctica es que ustedes dibujen la estructura de la molécula de agua con cuando hierve y cuando se congela, ¿sí? Es una lógica bastante normal, ¿sí? De que cuando está hirviendo ya ven que se desprende, se van a romper puentes de hidrógeno, entonces van a estar separadas todas las moléculas, toda la molécula de agua. Y en el caso del agua congelada, como se contrae o se solidifica, entonces van a estar muy unidos todos los puentes de hidrógeno. Entonces esa es una de las respuestas que tienen ahí, pero ustedes van a hacer el dibujo, ¿sí? Entonces y van a hacer un cálculo que les voy a mencionar ahí en la práctica y que lo estamos viendo en clase para que sepan cómo va a afectar también la actividad del agua, ¿sí? Entonces ahorita vamos a medir ese. Bueno, vamos ahora a medir el agua que ya se derritió, que el agua que estaba congelada. Nada más que les comentaba que tuve un accidente y se rompió el vasito, por eso lo puse en este, para medirlo y que queden los cristales ahí. Nada más voy a medir el agua. Y en este caso fue el que menos fue afectado. Si se fijan, está en 48 mililitros y eran 50 las que congelé, entonces la congelación no afecta tanto las propiedades del subproducto, ¿sí? Entonces solamente hay que saber cómo congelar y a cuántos grados y por cuánto tiempo. Esas son las variaciones en este caso. Entonces, de esta práctica que era las propiedades del agua y las características que iban a variar con los solutos que le íbamos a agregar, pues sería todo. Yo les voy a pasar en un archivo adjunto ahí al Facebook y de esta práctica, entonces para que ustedes le contesten las preguntas, y si hay preguntas, pues ya saben, me mandan comentarios y yo les se las resuelvo en una clase, ¿sí? Ok, muchas gracias y hasta la próxima.